Presidente de FUNSEAM, Antonio Yardén, director general de FUNSEAM, Joan Batalla, directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética, Maite Costa Campi, jefe de la División Eficiencia Energética de la Agencia Internacional de la Energía, Brian Motherway, estimados amigos, buenos días y bienvenidos a este acto de presentación del libro Eficiencia Energética y Transición Ecológica de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental, de FUNSEAM. Un libro que reúne las contribuciones del octavo Simposio Empresarial Internacional de la Fundación, celebrado el pasado 3 de febrero del 2020 en Barcelona. Para el club es un verdadero privilegio poder apoyar las actividades de FUNSEAM desde sus inicios, una organización que es conocida por su rigurosidad, objetividad y profesionalidad con la que trata todos los temas que analiza. Antonio, Joan, Maite, muchísimas gracias como siempre por poder contar con ustedes y ustedes contar con el club. Gracias también, Brian Motherway, por being here with us today. Es la primera vez que celebramos este acto de manera virtual, dada la situación que estamos viviendo, y aunque echaremos de menos poder veros en persona, estoy segura que este evento y los contenidos de esta presentación serán del máximo interés para todos. Estos contenidos giran en torno a la eficiencia energética, un elemento transversal que toca toda la cadena de valor del sector energético, disminuyendo sus costos y potenciando el desarrollo económico y reduciendo, como no, las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero esto no es todo. Su aplicación en otros sectores de la economía, en otros sectores como el transporte, la industria y la edificación y el sector doméstico, es también esencial para alcanzar un futuro neutro en emisiones. También es necesario resaltar el importante papel que juega en esto el ciudadano y sus decisiones de inversión en este campo cuando hablamos de eficiencia energética. A pesar de su relevancia y del enorme potencial, la Agencia Internacional de la Energía destaca que las inversiones en eficiencia continúan siendo insuficientes, lamentablemente, para cumplir con los objetivos ambientales. La complejidad que rodea su implementación y la dificultad de consolidar algunos de los sectores, como son la rehabilitación de las viviendas o los mercados de servicios energéticos, requiere de la puesta en marcha e intensificación de políticas que permitan su desarrollo. La eficiencia energética primero es uno de los principios fundamentales de la Unión de la Energía y una de las bases de su política energética y climática desde hace décadas. Sin embargo, existen dudas de que se vaya a alcanzar el 20% de reducción del consumo de energía a 2020, aunque quizás se consiga no en forma estructural, sino por la crisis del COVID-19. Por eso, como prioridad también del Pacto Verde Europeo, la Unión Europea continúa trabajando intensamente para aprovechar todos sus beneficios, como medidas como la estrategia Renovation Wave o abriendo una consulta pública para la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética. En España, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima promueve una serie de actuaciones para convertirla en una de las principales palancas hacia la descarbonización y prevé inversiones de cerca de 86 mil millones de euros para llevarla a cabo. Más o menos un 35% del total de inversiones previstas en el plan al año 2030. Una de estas medidas es la mejora de la eficiencia energética a lo largo de toda la década, de al menos 1.200.000 viviendas. Es decir, una media de 120.000 viviendas al año que compara con las 30.000 actuales. Desde el Ministerio de Transición Ecológica e instituciones como el IDAE están también desarrollando varios programas para promover la rehabilitación de edificios, el alumbrado exterior, certificación energética o también programas destinados a la movilidad o a la industria. También se están planteando nuevas fórmulas y herramientas de financiación sostenible para promover esta inversión en eficiencia energética. El libro que hoy se presenta ayuda enormemente a comprender la complejidad relacionada de la eficiencia energética y sobre todo, y creo que es un punto muy relevante del mismo, plantea soluciones a la problemática que lo rodea,
destacando la importancia de la innovación, la digitalización, el papel ejemplarizante de la administración y del consumidor en esta materia, y sobre todo a lo largo de toda la década y todos los esfuerzos que tenemos que hacer. Creo que es un libro para el cual todos debemos dedicar un poco de tiempo y que recomiendo su lectura. Mi más sincera enhorabuena a todos los que han participado en el libro, mi agradecimiento y felicitaciones a Funseam por el excelente documento que hoy se está presentando. Muchísimas gracias a todos. Le doy la continuación, la palabra a Antonio Yardén. Antonio, cuando quieras. Buenos días a todos. Presidenta del Club Español de la Energía, director de Eficiencia Energética de la Agencia Internacional de la Energía, directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona, director general de Funseam, amigas y amigos, es un placer estar con todos vosotros, aunque sea virtualmente, para presentar el libro Eficiencia Energética y Transición Ecológica. Las circunstancias hacen que este acto de presentación, que cada año organizamos desde Funseam junto con el Club Español de la Energía, tenga un formato telemático. Cito ahora a las 9 compañías patronas de Funseam y que son las que hacen posible que hoy estemos aquí: Fundación Repsol, Endesa, Fundación ACS, CLH, Naturgy, Fundación Cepsa, EDP Renovables, Red Eléctrica de España y Enagás. El libro que hoy presentamos es ya el octavo y recoge los trabajos presentados en el Simposio Empresarial Internacional que Funseam celebramos cada año en febrero. Este año, febrero, la verdad es que nos queda especialmente lejano y, sin embargo, el tema que se afrontó en el simposio es un tema de máxima actualidad en este momento: el papel de la eficiencia energética para alcanzar los objetivos de transición ecológica. Los compromisos de Europa, de la Unión Europea, en descarbonización marcan una senda que exige que utilicemos todas las herramientas a nuestro alcance para llegar a la neutralidad de emisiones en el año 2050. Durante el simposio se puso de manifiesto, y así lo recoge el libro, que el proceso de descarbonización exige transformaciones importantes en cómo se produce y se consume la energía. Esto pasa por soluciones tecnológicas innovadoras que hagan que este proceso no merme la competitividad de las industrias españolas, sino todo lo contrario, que la descarbonización sea una palanca que impulse la recuperación. Cuando hablamos de descarbonización, perdón, tenemos que hablar de proyectos concretos, de eficiencia, de transición justa, de empleo, en definitiva, de crecimiento económico y de competitividad. De muchos de estos temas debatimos en febrero. Ahora tenemos todos aún más importancia a estos temas porque son claves para que la recuperación económica y la recuperación social sea una realidad duradera y sostenible. No me quiero extender, porque lo importante hoy es el contenido de este libro que va a ser presentado por Joan Batalla, pero sí quiero agradecer evidentemente su trabajo a todas las personas que han hecho posible el libro, en particular, evidentemente, a los autores y asistentes al simposio, a los editores, a José Luis García Delgado y a Juan Carlos Jiménez, a Maite Costa y a Joan Batalla, y también muy especialmente al director de Eficiencia Energética de la Agencia Internacional de la Energía, Brian Motherway, que nos acompaña hoy. Cedo ahora la palabra al director general de Funseam, Joan Batalla, que presentará los principales contenidos del libro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Presidenta del Club Español de la Energía, director de Eficiencia Energética de la Agencia Internacional de la Energía, directora de la cátedra, amigos y amigas. Como decía ahora el presidente, para nosotros es un placer encontrarnos con motivo de la presentación de esta nueva edición de la colección de libros Symposium, Funseam, este año centrada en eficiencia energética y transición ecológica. Un año, una presentación que tiene lugar en un año excepcional en todos los sentidos, que nos han cambiado la vida a todos, donde la pandemia
producida por la COVID-19 está ocasionando que nos enfrentemos a una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes y donde, como comentaba el presidente en su intervención, parece que el mes de febrero, cuando tuvo lugar este simposio, pues se nos quedó en un recuerdo lejano. Han sido solo 8 meses, pero son muchas las cuestiones que nos han pasado durante este año y por ello, pues obviamente, estamos muy contentos por poder presentar esta obra, que ya va por la 8ª edición y donde contamos, como comentaba la presidenta y el presidente, donde se recogen los trabajos presentados por todos los expertos que nos acompañaron con motivo del 7º Simposio Empresarial Internacional. En mi intervención me permitirán que les reseñe o que vaya a reseñar las cuestiones más relevantes de la obra, no sin antes dedicar unos minutos a agradecer a todos los que lo han hecho posible. En primer lugar, sumarme al agradecimiento expresado por el presidente hacia todas las empresas patronas, por la confianza un año más depositada en la Fundación y por el apoyo que nos han dado para que este tipo de obras de estudio de la situación y retos del sector energético tengan continuidad. Como se apuntaba, esta obra se recoge en las aportaciones que realizaron los destacados ponentes que nos acompañaron con motivo del simposio y fueron obviamente destacados representantes del mundo empresarial, de la administración y del mundo regulatorio. Sin ellos, los grandes protagonistas, ni el simposio ni la obra que recoge en un formato, si me permite, muy riguroso, todas estas aportaciones tendrían razón de ser. Gracias a todos ellos por su amable e inestimable colaboración y por el esfuerzo realizado. Un esfuerzo en un año especialmente complejo, difícil, donde el inicio de la edición de la obra nos pilló con la declaración del estado de alarma. Confinados y desde casa y seguramente con muchísimas otras prioridades profesionales para adaptarnos a esta nueva realidad, estos autores no dejaron de manifestar su firme compromiso con la obra y yo quisiera agradecerles el esfuerzo realizado y además en un contexto como el actual. Agradecer también, como decía el presidente, el trabajo de los editores. Un año más hemos tenido el lujo, el placer de poder contar con José Luis García Delgado, que no necesita presentaciones, porque obviamente es una persona de una gran relevancia en este país, catedrático de Economía, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Premio de Economía Rey Juan Carlos, Premio Nacional Pascual Almadóz, entre otras muchísimas y merecidas distinciones y reconocimientos, que nos ha acompañado en esta edición, conjuntamente con el profesor Juan Carlos Jiménez, gran conocedor, gran experto de la realidad del sector energético y que para nosotros es un placer ese trabajo conjunto de edición. José Luis, Juan Carlos, este año han sido muchas las reuniones de trabajo por Zoom, pero sin duda, sin vuestro eficaz y riguroso trabajo en la edición, esta obra no sería posible. No quisiera finalizar estos agradecimientos sin sumarme a las palabras del presidente, agradeciendo al Club Español de la Energía, a su presidenta, a su director, Arcadio, así como a todo el equipo por facilitarnos esta presentación conjunta de la obra. Esperamos que la próxima edición ya pueda ser en un formato el de todos los años en vuestra casa, donde siempre nos habéis acogido en la presentación de todas y cada una de las ediciones previas. Gracias por vuestra amabilidad una vez más. Adentrándome propiamente en la obra, como apuntaba el presidente, el actual proceso de transición energética hacia un modelo de bajas emisiones requiere de importantes transformaciones en la forma en que la energía se produce y se consume. Y es en este proceso de transición donde la eficiencia energética cobra una especial relevancia. Relevancia que se pone de manifiesto en las notas introductorias a cargo del presidente de Enerclub, don Miguel Antoñanzas, quien en su aportación analiza las claves del mundo energético actual a través de la descripción de las grandes tendencias y acontecimientos específicos de nuestro sector que tuvieron lugar en 2019 y principios del 2020. Tanto a nivel internacional como europeo y español. Estas notas introductorias de la obra incluyen también la aportación de Brian Motherway, director de Eficiencia Energética de la Agencia Internacional de la Energía,
quien aporta su visión sobre qué va a pasar si no se introducen cambios en las políticas energéticas, o lo que es más importante, si estos cambios van a ser suficientes para la consecución de los objetivos climáticos. Siendo enormemente relevantes sus consideraciones, son tantos los cambios que se han producido como consecuencia de la pandemia que le hemos pedido que hoy nos vuelva a acompañar para adentrarnos en los efectos de la pandemia, los efectos que requieren de una revisión, una revisita de lo que es la definición de políticas y que es necesario incorporar todos estos elementos que, siendo de extrema relevancia, obviamente no estaban presentes en el momento de celebración del simposio, como fue en el mes de febrero. La obra está estructurada en diferentes apartados. El primero de ellos se centra en el mundo empresarial, en el ámbito empresarial. La transición ecológica conlleva que la empresa redefina sus estrategias ante este nuevo vector de cambio asociado a la sostenibilidad, siendo necesario aportar nuevos enfoques y nuevas soluciones que se adapten a los requisitos energéticos de cada uno de los sectores y de cada uno de los proyectos. En este sentido, en la primera parte de la obra, destacadas personalidades del sector empresarial se centran en la situación y perspectivas de descarbonización del sector industrial, encaminadas a seguir avanzando hacia su neutralidad en carbono sin poner en riesgo la competitividad empresarial e identificando proyectos de futuro. Un mensaje compartido por todos estos autores es que la transición ecológica debe ser una oportunidad para recuperar posiciones en materia de innovación, desarrollo tecnológico y capacidad industrial, e incrementar la eficiencia y la productividad, cuestiones que la presidenta en su introducción también abordaba. La segunda parte de la obra entra de lleno en lo relacionado con la transformación, el transporte y el uso eficiente de la energía. Como se pone de manifiesto en la obra, para aprovechar todo este potencial de ahorro hacia un uso más eficiente de la energía, es necesario un planteamiento integrado que abarque todo el sector de suministro y tanto al sector del suministro como a los usuarios finales. En este uso eficiente de la energía, la innovación, apoyada por las tecnologías de la información y la digitalización, desempeña y desempeñará un papel crítico en la reducción de consumos energéticos. Aportando soluciones energéticas sostenibles, se estimula el desarrollo, el crecimiento de un mercado a la vanguardia tecnológica y también se fomenta la competitividad industrial, creando, como decía antes, nuevas oportunidades de negocio. Obviamente, la innovación reviste una especial atención en la obra, en la medida que redunda en la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad, actuando como aceleradores del cambio. Este es un ámbito de gran trascendencia que centra el bloque siguiente de la obra, donde se plantean cuestiones tan relevantes como el proceso de descentralización de la oferta y las profundas transformaciones que conlleva el proceso de digitalización con la irrupción de nuevos actores y nuevas modalidades de consumo y contratación de energía de la mano de este consumidor empoderado. Atención especial dentro del mundo de los consumidores recibe los consumidores electrointensivos. La contribución de Raúl Blanco en la obra, secretario general de Industria y de la PYME, pone el foco en este tipo concreto de consumidores que representan el 12,5% del Producto Interior Bruto Industrial, más del 30% de nuestras exportaciones y da trabajo a más de 70.000 empleados de forma directa, a los que debemos añadir otros 220.000 de forma indirecta. Como en ediciones anteriores de esta obra, se dedica una especial atención a la actualidad y los desafíos que afronta el sector energético en Latinoamérica. En el simposio tuvimos la oportunidad de contar con el presidente de ARIAE y director general de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil, ANEEL, el órgano regulador, quien, a partir de esta contribución en el simposio, realiza una contribución centrada en cómo mejorar en el ámbito de la eficiencia energética en el continente americano, en un momento de transición energética y prestando especial atención al papel de la regulación, sin duda un papel muy relevante a la hora de ofrecer los correspondientes incentivos.
Sin duda son muchas las cuestiones que se abordan en la presente obra, que espero que sea de su interés. Y quisiera apuntar, igual lo han visto ya cuando han accedido a lo que es la presentación, a esta sesión, en formato electrónico la obra está ya disponible para que se la puedan descargar, para que puedan descargar en formato electrónico lo que son los contenidos y les invito a una lectura, de la misma, esperando que sea de su interés. Agradecer a todos vosotros, a todos ustedes, su asistencia a este acto, confiando en que la obra contribuya a dar a conocer mejor la situación del sector y lo que se está realizando desde el sector empresarial para avanzar en la senda de sostenibilidad energética y ambiental. Por mi parte, le cedo la palabra a María Teresa Costa, directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética, quien introducirá a Brian Motherway, a quien quisiera agradecer nuevamente que hoy nos acompañe. Thank you, Brian, for accepting our invitation. For us, it's a pleasure. Sin más, Maite, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Joan. Y muchas gracias a todos, presidenta del Club de la Energía, presidente de Enagás y de Funseam, director de Funseam, director de la División de Eficiencia Energética de la Agencia Internacional de la Energía, queridos amigos, queridas amigas, es para mí un honor estar aquí en este acto y presentar a Brian Motherway. Bien, algunas reflexiones muy rápidas respecto al papel de la agencia y su fomento por parte de la agencia de la eficiencia energética. Todos sabemos que a lo largo de los años y desde hace ya mucho tiempo, la Agencia Internacional de la Energía está desempeñando un papel muy activo en la defensa, en subrayar la importancia de la eficiencia energética. Todos tenemos presentes esa frase de que el primer combustible de un sistema energético global es aquel que no se consume, es el ahorro energético, es el resultado de la eficiencia energética. La Agencia Internacional de la Energía está ayudando a los gobiernos a desbloquear, a poner en marcha el enorme potencial de la eficiencia energética, asesorando la energía al desarrollo de nuevos proyectos, a la implementación y medición de los impactos de las políticas en materia de eficiencia energética. Y es cierto que estamos frente a unos grandes retos, unos retos que no hemos vivido desde hace muchas décadas. Yo creo que las generaciones que estamos en este momento frente a esta situación no hemos tenido nada precedente en nuestras vidas. Y es ese profundo deterioro económico y social, que no es menor, es una ruptura de nuestro modelo social, que a nivel global está causando la COVID-19. Es preciso poner en marcha los máximos recursos posibles y del modo más ágil y más rápido desplegar contundentes medidas de estímulo para que la actividad económica pueda reactivarse por completo y recuperemos nuestra vida social. Y en este contexto económico, los objetivos para alcanzar un modelo de desarrollo sostenible no pueden en ningún modo pasar a un segundo lugar. Al contrario, la salida a la situación actual pasa por el cambio tecnológico y pasa, por lo tanto, por la innovación. Y en ello tiene un papel principal la eficiencia energética, por lo cual la acción de la Agencia Internacional de Energía es más relevante que nunca para que podamos alcanzar los objetivos que nos hemos fijado. La eficiencia energética es la clave de bóveda de la recuperación económica de los países, porque sobre la eficiencia energética pivota la capacidad de competir
la competitividad de empresas y de países. Y precisamente en esta línea, Mr. Brian Motherway, director de la División de Eficiencia Energética de la Agencia Internacional de la Energía, analizará en detalle cómo los países pueden incorporar eficazmente la eficiencia energética en sus planes de recuperación económica. Mr. Motherway, I would like to thank you for accepting our invitation to participate in the presentation of our book, Energy Efficiency and Ecological Transition. With your interesting, very, very interesting paper, Energy Efficiency in the Time of COVID-19. I'm sure that what you have to say will be of great interest and will help us to better understand the challenges we face in the field of energy efficiency, taking account the moment we are living. Thanks, Brian. I give you the floor. Maria, thank you for the invitation to participate today, and thanks also to Joanne and Antonio and Maria, and to all our friends and colleagues in FUNCEAM and also in Club Español de la Energía. It's a great pleasure to be collaborating with you, and particularly in the wonderful new book that you have produced, and it's a great honor to be asked to present at today's symposium. And I look forward to discussing with everyone some of our thinking on energy efficiency in this very unusual and challenging year, and where we might be able to go next. So, of course, we all know that in 2020, we have seen ourselves living very unusual lives. COVID has been a crisis of health and well-being, and many people have suffered greatly, and we acknowledge that. And of course, there has been an economic and social dimension to this. Many of us have spent a year in some form of containment or lockdown. Even right now, I'm speaking to you from my home here in Paris as our second lockdown continues. Situations are in different countries quite different, but for as a whole, the year has been one of containment and constraint. And that has had many, not just economic implications, but for today's discussion, many implications for energy systems and for climate-related impacts of that. First of all, we have all seen ourselves grounded, I suppose is the word. It's interesting to note that the last time I was on an airplane was to visit you all in Barcelona for the wonderful event you held in February. Since then, I have not been anywhere, certainly not nearly as nice as Barcelona, but I have not been able to leave the city of Paris, and equally, most people have been working from home where that is possible. That long distance travel has been curtailed, and of course, urban transport has been curtailed. In some cases, such as here in Paris, urban transport has grown again since the first lockdown, but we still see constraints right up to now, and we will until the new year. And of course, that has great implications for energy demand. We see historic drops in oil-related demand to do with transport in 2020. The demand continues to be suppressed quite significantly in all sectors at the moment. In electricity, the story is obviously a little more complicated, because while we were maybe not using electricity in our offices so much, we were using more electricity in our homes and in other ways. I think the real story of electricity in 2020 has been the question of resilience, because it's a reminder that we rely so heavily on secure and strong electricity systems to make our lives possible and to keep our well-being in place. And I think we all realize how even so much more difficult 2020 could have been if we were not able to rely on our electricity systems around the world, which have helped us in so many ways, including the connectivity we are benefiting from today, as well as comfort and warmth and all that goes with our daily lives. So we have seen many changes in the energy system of 2020. And of course, this has had very significant implications for energy-related carbon emissions. And in particular, we see that 2020 will witness a
completely unprecedented fall in global greenhouse gas emissions related to the energy sector. We have never seen anything like it. The only fall that we've seen that it compares in any way was in 2009 and the previous economic crisis. But you can see that after a fall in 2009 associated with lower economic activity, economies, industrial activity, commercial activity, all rebounded very quickly, and therefore so did carbon emissions. And carbon emissions quickly grew to historic highs well beyond what we had seen and well beyond the fall that took place in 2009. So here we are in 2020 witnessing an unprecedented fall in greenhouse gas emissions because of economic disruption. It's important to say that while it is always good to see greenhouse gas emissions fall, this year they are falling for all the wrong reasons. They are falling because our lives have been disrupted. People have had serious health consequences, serious personal economic consequences, and this is in no way a sustainable or desirable way to see global greenhouse gas emissions fall. And the question is, what happens next? And the answer to that question is, it is up to us all, and it is particularly up to governments in terms of the policies they put in place as we hopefully start to recover from the bad year of 2020 and start to see our lives and well-being and our economies recover and grow once more in 2021. Now, if no further policy actions are taken, if we recover in an unsustainable way, there is no reason not to assume that emissions will start to grow again quickly and that they will continue to grow as they have done in recent years. There is no reason to expect that emissions are going to stay low on their own without the right government responses. However, with these government responses, there is a historic opportunity to align recovery goals, economic recovery, economic stimulus, and job creation with sustainability goals in terms of clean energy transitions and decarbonization. And if those goals are aligned, and if governments take wise and well-designed actions, we could see ourselves at a moment today where greenhouse gas emissions from energy never rise again. And we could finally see ourselves on the perpetual downward trend of emissions towards the ambitious decarbonization goals Europe and many other parts of the world have set for themselves. So this is a once-in-a-lifetime opportunity to put the right policies in place and invest in the right technologies and actions to build in a truly sustainable recovery, starting now and lasting for a very long time. This is driven by investment in key sectors and key technologies. And in our analysis in the IEA Sustainable Recovery Plan, which is available on our website, we have analyzed what are the best technologies and sectors to align short-term job creation and economic stimulus goals with longer-term clean energy and carbon reduction goals. And it will become as no surprise, I think, to this audience to understand that energy efficiency is the biggest proportion of the investment opportunity. It represents over one third of the total spending opportunity in the IEA Sustainable Recovery Plan, along with key sectors such as electricity, renewables, of course, and infrastructure. Now, the reason why it's not surprising that energy efficiency leads the way in the IEA Sustainable Recovery Plan is because energy efficiency is what we call a job-creating machine, particularly in building new buildings, in upgrading and retrofitting existing buildings, in the industrial sector, upgrading activities to be more efficient, in the transport sector also. All of these sectors are jobs intensive and can be mobilized to not just create many jobs, but to do so quite quickly. We know from previous experience that investment by government and the private sector in key sectors such as buildings can mobilize economic activity quickly and can return people in large numbers to employment, and while at the same time locking in much higher levels of energy efficiency that will stay with us for decades. And so the decisions we all make in the coming year or two as individuals and as societies will be key to determining, do we exploit the opportunities to really align our short-term economic recovery imperatives
with longer term goals around making societies more efficient in their energy use, therefore more affordable to everybody, making our industrial sectors more competitive, making our energy systems and economies more resilient, and of course, putting us all on a path to cleaner, more sustainable, and lower carbon energy systems. Now is really a crucial moment in the history of energy and climate policy, as decisions are going to be made that either put us back on the old bad ways or put us forward on much more sustainable ways. And it's not just about short-term goals, because if we look over the coming decades, we know from our analysis here at the IEA that if we focus on energy efficiency for the next two decades, between now and 2040, we can literally double the energy efficiency of the global economy, which some people find surprising. But if you look at all the opportunities, even just exploiting existing technologies, such as more efficient buildings, more efficient appliances, more efficient industrial equipment, if all we do is exploit every technology that is available to us today to improve our energy efficiency, well, then in 20 years' time, we could see global energy imports reduced by $700 billion a year. We could see huge reductions in energy expenditure for industry, but for also all of us as householders. Our collective energy spend in just 20 years could be $500 trillion lower every year. All of these benefits come on top of the benefits of a more sustainable and resilient energy system, and of course, more crucially, a lower carbon energy system, where energy efficiency can be first and foremost at driving economic recovery and clean energy transitions. The question is then, what are the actions that governments should consider taking to avail of these great potential opportunities in the next year or two and in the next decade or two? And we at the IEA have been working with governments all around the world to help understand what are the policy options and the opportunities available to governments to put in new policies and programs that will help exploit the potential of energy efficiency. You'll find a range of recent publications and analyses on our website at iea.org. And in particular, we have been working with governments to understand what can we learn from recent experience about the design and even more importantly, the correct implementation of policies that align sustainable recoveries with energy efficiency and clean energy goals. And there's a lot to learn from recent practice and from best practice right around the world, particularly in the last decade when many governments put strong new policies in place about 10 years ago to help recover from the last global financial crisis and to exploit ways of aligning energy efficiency and economic recovery with job creation in the past decade. And if we look at all of those opportunities by sector or by technology, we can learn a lot about how governments made use of best technologies, made use of existing supply chains, managed to mobilize finance, both public and private, in ways that saw heavy investment in energy efficiency sectors, such as buildings, transport and industry, and created significant numbers of jobs as well as improving global energy efficiency. So there's a lot to learn from governments working with each other and learning from best practice right around the world as to how to put their best policies in place. And in that regard, I want to tell you about one particular conversation we have been facilitating in the last year through the forum of the Global Commission for Urgent Action on Energy Efficiency. This was convened in mid-2019 by the executive director of the IEA to bring together heads of state, energy ministers, and leading thinkers from around the world to pool their experience and wisdom on how best to design and implement policies to make faster and quicker action on energy efficiency. And of course, we were very pleased and honored that the Spanish Deputy Prime Minister was one of the key members of this commission and brought a lot of great wisdom and experience to the conversations that we had. So this commission commenced before the COVID-19 crisis, but finished its recommendations in the midst of the COVID-19 crisis. And this timing was really very fortuitous because the focus was already on urgent action and stronger action. And of course, it was very obvious to align the work of the Global Commission with the new focus on economic stimulus and job creation, where energy efficiency has so much to offer. So recently, just before the summer, excuse me,
the Global Commission made their key recommendations. There are 10 key recommendations focusing from making energy efficiency a priority across all of government, focusing on the job creation potential of energy efficiency and creating greater demand and greater financing, to the role of citizens, to the role of engaging society, the role of behavior change, and of course, the role of international collaboration and global action. As well as making these key recommendations, the Global Commission brought together a knowledge set of over 200 best practice case studies from all around the world of good learning and good success in energy efficiency. And so this has become a very rich resource for governments now investigating what policy options they have and how best to design and implement those policies so that short-term action can lead to long-term gain. I also want to mention briefly before I close that digital technology and digital innovation is really changing energy efficiency and creating a whole new set of opportunities for energy efficiency gains to our general economic and social and environmental benefit. In particular, digitalization through greater levels of control, data gathering, data analysis, and of course, interfaces for all of us to understand and control our energy use is making energy efficiency much more dynamic, part of a whole systems thinking, particularly in electricity, about making the best use of intermittent resources like solar and wind, about making the demand side much more flexible and dynamic, and bringing overall system optimization and greater levels of energy system efficiency. It is also making citizens, consumers of energy in our homes, in our industries, in our workplaces, much more informed and much more empowered to make intelligent energy choices and to automate energy systems in a way that brings greater levels of comfort and convenience while also lowering costs and making systems more clean and more efficient. So I believe firmly that we are on the cusp of some really great change and opportunity in energy efficiency driven by digitalization, driven by smart grids and by smart technologies. And I want to let you know that we are working very closely with many members of the IEA, and in particular, we're working very closely with the government of Italy, who is incoming president of the G20 in 2021, on some very exciting initiatives around smart grids, energy efficiency, and smart technology. And I'd be happy to talk to anybody who is interested in learning more about this area and maybe getting more involved. Finally, before I close, I again want to thank our host today and thanks all of our colleagues in Spain for such great collaboration at government level and at stakeholder, civil society, and at business level. We really enjoy the collaboration we have between the IEA and all of our friends and colleagues in Spain. I want to say to you that all of our resources, all of our advice and data is available to you on the IEA website. It's freely available there. We have a number of major reports. We are holding a series of events, which we'd be happy to let you know more about. Of course, like everybody, we're using all of the virtual tools to interact with our friends and colleagues right around the world and to bring together many discussions about these important energy efficiency issues that I have been talking to you about today. And I particularly want to let you know that later this week on Thursday, we will be publishing our latest annual tracker report on energy efficiency, Energy Efficiency 2020, which will delve even more deeply into many of the questions I have touched on briefly today in terms of what has happened in 2020 that has changed global energy systems, what has happened to energy demand, what has happened to energy efficiency, and of course, what are the implications of that for all of us as societies, as economies, and what are the policy responses that governments should be considering now as they look to get societies and economies back on track, and hopefully to do so in a way that locks in greater levels of energy efficiency and clean energy transition for the future, for all of our benefit. So thank you very much for the invitation to talk to you today. I hope what I have said has been of interest, and I look forward to discussing these issues further with you all. Thank you. Gracias a todos por acompañarnos una vez más. Me despido invitándoos al 9º Simposio Empresarial que celebraremos la primera semana de febrero del año 2021. Una edición en la que pensamos abordar las oportunidades y retos de la transición energética
en un escenario de recuperación económica. Gracias de nuevo y nos vemos todos en febrero. Muchas gracias.